El otro día estaba escuchando aquí en YouTube, una historia que salió en La Mano Peluda hace tiempo, creo que se llamaba El Caso de Conchita o algo así. En ese programa una señora relataba que su hijo había crecido mucho en un corto periodo de tiempo, que no comía y que su personalidad había cambiado. No hay que ser ningún mago para darse cuenta que era un caso de posesión. Sin embargo, ella no dejaba de recalcar a lo largo del programa que el niño llevaba una calificación perfecta de 10, lo decía una y otra vez. Esto se me hizo extraño, ya que nadie en su situación mencionaría algo así, a menos que fuera algo importante, ni que estuviera chismeando. Durante el programa reveló otra cosa que hacía su hijo. Él levitaba por la noche. Y una sola cosa se me vino a la mente al escuchar eso. Magia de contratismo. La magia de contratismo es aquella en la que alguien le pide cualquier cosa a un ser de gran poder, a cambio de lo que éste pida. Y sea lo que sea, le será otorgado sin más. La magia de contratismo más común y más conocida, es en la que alguien le ofrece su alma al diablo a cambio de lo que quiera, y sea lo que sea le será concedido a la brevedad. Sin embargo, pocos sabemos que el diablo no es el único ser con que se puede hacer un contrato, y que tu alma no es la única moneda para estos seres. Pero vamos por partes, comenzando con el diablo y sus allegados. Para hacer un contrato con un demonio, lo primero es llamarlo frente a ti. Existen muchos libros llenos de rituales para llamar a los demonios correctos, ya que no cualquiera sirve para ofrecer un contrato, pues no cualquier demonio tiene el poder para concederte lo que desees. Seguro que a algunos se les vino a la cabeza la clásica historia del genio en la lámpara, se las voy a aclarar. En la magia de dominio de demonios, un genio es un demonio de nivel medio, es el favorito de los conjuradores, pues es el más práctico y no requiere demasiada energía y puede hacer casi lo que sea, más si el conjurador utiliza un doble pentagrama en su convocación, así el genio queda bajo su poder por un periodo de 2 encargos. Sin embargo, lo único que los conjuradores demoníacos buscan que haga es matar a otro conjurador, y los más inteligentes los mandan a buscar cosas. Así que para ellos un ser que haga casi lo que sea, es un mandadero que sepan matar, y eso a ver. Ya que un genio no puede encontrar algo si él no sabe dónde está o si tú no sabes dónde está, ya que no poseen conocimiento de lo desconocido, o si lo tienen es muy limitado, ya que tampoco pueden matar a alguien cuando su conjurador no conoce el nombre con el que lo llaman sus demonios, y aunque conozca el nombre con el que fue bautizado el genio no tendrá idea de quién se trate. Si comparamos el conocimiento y habilidades de un genio con las de un contratista, estaríamos comparando un ratón con un lobo. Ya que el poder y sabiduría de los contratistas va más allá de nuestra imaginación. Todo demonio sin excepción siempre te pedirá tu alma, pero seguro se preguntarán, ¿para qué chingados quiere un ser tan poderoso mi alma? ¿Qué tiene de especial para él? Yo me hacía la misma pregunta. Y encontré la respuesta en la magia japonesa y mexicana como de costumbre. Hay una leyenda en la antigua magia japonesa que seguramente muchos de ustedes inconsciente o conscientemente ya conocen. Es la leyenda de Kishin, el dios de la maldad. La leyenda va de un ser de poder inimaginable que gustaba del caos, la violencia, la destrucción, y por sobre todo la locura. No recuerdo por quién fue destruido este dios, pero estoy casi seguro que fue por un shinigami. De esta leyenda nace la creencia en dos tipos de alma, sin embargo en la magia mexicana y algunos libros prohibidos de la Iglesia Católica se menciona un tercer tipo y se describe mejor al segundo. Las primeras son las almas obscuras. Almas corruptas y llenas de maldad, los huevos de Kishin. Se les llama así ya que de ellas podrían hacer otro ser igual a Kishin, todo humano malvado tiene el potencial de igualarlo. El segundo tipo son almas simples. Pertenecientes a las personas que no hacen ni el bien ni el mal, sino todo lo contrario, sin disciplina, sin ambición más que la terrenal, almas comunes, opacas y sin brillo alguno. Estas almas son mencionadas en El Don del Águila de Carlos Castañeda, por si alguien quiere saber más. Y el tercer tipo, son las almas luminosas. Almas tan brillantes y tan puras que sus portadores pueden hacer frente a cualquier criatura de bajo astral, e incluso destruirlas sin necesidad de ningún amuleto o dios. Solo he sabido de una persona con un alma así, mi bisabuelo Seferino, Sasuke ya les contó cómo usando solo una barreta logró correr un nahual de su casa, y no fue ni el primero ni el último, solo él y mi abuelita saben a cuántos entes se enfrentó en realidad, tal vez luego les cuente sus historias.
No hay contratista que salga en presencia de un alma luminosa, no tanto por el inminente peligro de ser destruido, sino porque no es capaz de arrebatar un alma así, arriesgaría demasiado y no sacaría nada a cambio. El proceso por el que un contratista arrebata almas es bastante simple, sin embargo lleva su tiempo y solo lo usará en quien el contratista vea que vale la pena. Y, aunque son limitadas hay formas de zafarse de algunos contratos, sin embargo el contrato que usa más seguido, es el único que no puede romperse. Y es el siguiente. ¿Saben? Es algo difícil de explicar, así que se los contaré cómo pasa. Y una cosa antes de comenzar, si el ritual te pide un sacrificio humano o animal, no estás llamando a un contratista, al menos no a uno que yo conozca, tampoco te puede pedir un sacrificio en ningún momento, a menos que hagas la pendejada de negarle verbalmente tu alma, ya que así acabarás pagando doble, como el estúpido ese que hasta entrevistó Dross. Y algo más, yo recomendaría hacer el ritual de convocación en tu cuarto para evitarte problemas, ya que en cualquier otra parte te puedes llevar una desagradable sorpresa. Como que quieres saber cuál, si te lo dijera no sería sorpresa. Si has hecho bien el ritual, todo se pondrá oscuro a tu alrededor como cuando vas caminando en la noche y se va la luz de pronto, para empeorarlo la luna se cubre por las nubes, no verás nada excepto la tenue luz que se filtre entre las cortinas de tu ventana. Un miedo inhumano carcomerá tu carne, mientras ves como del piso frente a ti aparece el ser que habías estado llamando, es un miedo muy extraño pues el demonio no vendrá tal cual es, siempre aparecen tal cual fueron, hombres vestidos de manera muy elegante, diestros al hablar y que imponen un gran respeto, pero lo que te da miedo es lo que no ves, el futuro, pues él, ya se dio cuenta de ese miedo que no puedes ocultar. Él ya se dio cuenta. Que eres puto y le vas a la América. Ya en serio es imposible ocultar ese terror. Pues en sus ojos, tu subconsciente ve el futuro. Un futuro al que estás condenado desde el momento en que dibujaste ese círculo en el piso. Quedarás hipnotizado por un segundo que te será imperceptible. Y le dirás lo que quieres. Todas y cada una de las personas que lo llaman y demuestran miedo siempre piden una cosa. Dinero, y en cuanto pronuncies esa palabra, él apresuradamente dirá. Lo tendrás, pero deberás gastarlo todo, cada centavo debe estar gastado para mañana a esta hora, o vendré por ti, trato hecho. Dirá extendiéndote su mano, aunque hay quien dice que te hace firmar un contrato. En cuanto digas trato hecho, sentirás mucho sueño, como si hubieras estado corriendo todo el día, e irás a dormir. Y el día siguiente el despertador no sonará, despertarás solo porque no puedes dormir más. Y encontrarás montones de dinero por toda tu habitación, tu cobija parecerá estar hecha de billetes, habrá montones de billetes por todo tu cuarto, debajo de tu cama, tus cajones estarán rebosantes de billetes, ni siquiera podrás ver tus calcetines entre tanto, y aún así, habrá dinero dentro de ellos, dentro de tus calzones y calcetines enrollados, en los bolsillos de cada pantalón y camiseta que ahí se encuentre. E irás a gastarlo todo, y para la caída del sol, ya habrás gastado cada centavo que encontraste. Pero al paso de la oscuridad de la noche sentirás un miedo incontenible que se acrecentará a cada minuto, los muebles rechinarán al tiempo que la luz se apaga y cuando llegue la hora a la que has hecho el trato sentirás un terror abominable y tan absoluto que no podrás ni gritar. Y él aparecerá del piso una vez más, portando una gran espada en la mano izquierda. Te dije que lo gastarás todo. Su voz se ha tornado áspera y cavernosa, y la escucharás venir de cada rincón de la habitación. Pero lo he gastado todo. Dirás temblando de miedo. Mentira. Dirá mientras te mira con sus ojos penetrantes y en su cara estará plasmada una expresión de odio como no habías visto. Tomará tu cama de la base y la volteará con un movimiento de su mano, y verás que en las patas de tu cama hay monedas incrustadas, con los movimientos de sus dedos tirará al piso violentamente todos tus muebles mostrándote las monedas incrustadas en ellos. Y así sean nuevos, él se dirigirá a un rincón y de una telaraña sacará un billete cuidadosamente doblado. Ya sea debajo de una loseta suelta, detrás de un cartel o escondida en la etiqueta de una camisa, siempre sacará de ahí una brillante moneda. Y así estés en otra casa, en otra ciudad o en otro país, así estés dentro del mismísimo Vaticano, él aparecerá frente a ti, y en un parpadeo te llevará a donde hicieron el trato la noche anterior. Y así lo hayas quemado, derrumbado o hecho volar con los más fuertes explosivos, él buscará entre arena y escombros. Y siempre te mostrará una brillante moneda. Se parará frente a ti de manera imponente. Y el terror no te permitirá escapar. Levantará su espada, y en la oscuridad de la noche.
se llevará tu alma, eso nunca lo podrás evitar. Él ganará una miseria de poder devorando tu alma, de hecho le da más poder el acto de matar. Sin embargo, si no demuestras temor cuando él aparece al invocarlo por primera vez, entonces el trato no tendrá un límite de tiempo, entre comillas, siempre hay un límite de tiempo con los contratistas, solo que en lugar de mencionarte el tiempo en que debes gastarlo, te dará miles de condiciones de en que debes y no debes gastarlo, no lo puedes regalar, no le puedes comprar nada a nadie aparte de ti, no lo puedes usar para caridad. En fin, puro puto fin egoísta. El mejor contrato que conozco en México. Es el del charro rojo, y de hecho es el único en el que se cumple la corrupción del alma. Se dice que en todos los pueblos cercanos a las sierras, en época de lluvia, cuando el cerro no podría estar más verde. Las personas que siempre se están quejando y maldiciendo, las personas que nunca están conformes con nada, escuchan a un hombre cantar a lo lejos en lo profundo del cerro. Su canto es tan hermoso, que no pueden resistir ir a ver quién es, se internan en la sierra y cuando no podrían estar más perdidos, él sale de entre los árboles, cantando una canción que nadie recuerda, un hombre vestido de charro, su traje es rojo sangre desde sus botas hasta el sombrero. Aquel o aquellos que están en su presencia, ya que es muy común que sean varias personas las que se vieron atraídas. Se quedan oyéndolo hasta que termina de cantar, levanta un poco su sombrero, a veces se le ve la cara, otras no, y los que le han visto no coinciden en haber visto la misma, pero dicen que es una cara muy conocida, pero que a la vez no conocen. ¿Quieres ser rico? Te preguntará, y si le dices que no, él mencionará los problemas de los que tanto te has quejado sin fallar uno solo, y volverá a decir. ¿Quieres ser rico? Si aún así le dices que no, él se quedará a hablar contigo como si fueran amigos de toda la vida tratando de convencerte, hablará toda la noche si es preciso. Y si aún así no logró convencerte para cuando salgan los primeros rayos del sol, él simplemente se levantará, chiflará. Y un corcel gigantesco, más negro que la negra noche, con ojos rojos como el fuego aparecerá de entre los árboles. El charro se levantará y tú sentirás un gran cansancio y a cada paso que dé, el cansancio se hará más y más grande, hasta que caigas en el sueño más profundo de tu vida, despertarás pensando que la aparición del charro no fue más que eso. Un sueño, pero el despertar en medio de la sierra cambiará tu parecer, aunque es posible que no del todo, y durante el resto de tu vida, te quedará esa incertidumbre. Pero, si le dices que sí, él contestará. Renuncia a tu Dios y te haré más rico de lo que puedas imaginar. En cuanto le digas que sí, él se acercará y tocará la cartera que tienes en el bolsillo. Y sentirás cómo ese bolsillo se hincha, sacarás la cartera y estará tan rebosante que te preguntarás, ¿cómo es posible que no reviente? Y en cuanto te dispongas a sacar todos los billetes que tu mano pueda tomar, parecerá que nunca lo hiciste aunque los tengas en la mano, esa cartera siempre estará llena, él solo llamará a su caballo sin decir nada más, y se irá galopando hasta desaparecer en la oscuridad. De pronto sabrás exactamente dónde estás y te dirigirás a casa, celebrarás como nunca, tanto será tu gusto que pagarás tus deudas pendientes con quien sea, a partir de ahora el dinero ya no será problema. Al menos por un tiempo, no me malentiendan, esa cartera nunca estará vacía, pero es mejor que se los cuente. Cuando estén cubiertas todas tus necesidades, comenzarás a gastar en cosas más grandes, cosas que jamás pensaste que tendrías, las cosas que siempre pensaste que te harían feliz, una mansión, un yate, un avión, un carro supersónico, un pony salvaje y una sandía. En cuanto tengas todo lo que siempre has querido, adivina qué pasa. Buscarás otras cosas, emociones, aventuras, y las tendrás todas. Pero, ¿qué pasará cuando las tengas todas? Buscarás otras cosas, cosas que poco a poco irán de lo extraño a lo depravado. Hasta llegar al punto en el que pagarás por ver cómo violan a una niña, cómo matan a un hombre, cómo descuartizan a un niño enfrente de su familia, después será tanto el morbo que pagarás por hacer eso. Y tu alma se manchará poco a poco hasta convertirse en un verdadero huevo de Kissin. Sin embargo no acaba ahí, pronto invitarás a tus amigos, a gente que ni conoces solo porque ya no sabes qué hacer con tanto dinero, y no faltará a quien le guste lo que haces, no faltará a quien le guste sacarte dinero y sus almas también serán corrompidas con el tiempo directa o indirectamente por ti. Y así el charro rojo, no solo se quedará con tu alma, se quedará con el alma de miles que tú le ayudaste inconscientemente a conseguir. Yo creo. Y algo me dice que él también.
que poner condiciones y plazos de tiempo en los contratos es para demonios pendejos e impacientes. Pues la corrupción debe darse por absoluta voluntad, pues solo así, se produce un alma oscura y digna de ser engullida, un alma con todo el poder que se necesita. Un completo ovo de Kishin. Es por esto que muchos creemos que el charro rojo es el mismo diablo. Buenas noches.